Yo no gasto ni... Ni las baterías de esto, de la linterna. Es que no las gasto. Yo sí pego. Ah, no puedo pegar aquí dentro, vale. La porra eléctrica aún no la he usado, chavales. Un soldador iónico. Vale. Ah, esto es un ascensor. Vale, si yo cojo por aquí. ¿Me come el alien? ¿Me come por aquí el alien? No. O tampoco hay nada, ¿no? Vale, pues nada. Vámonos por el ascensor. Bueno, ascensor, no sé qué coño es esto. Esto es un ascensor, ¿no? Imagino, ¿no? Supongo que sí. Mira, hermano, ¿por qué ha estallado eso? Además, en el momento justo cuando te tiene el bicho para fecundarte. Bueno, el bicho fecundarte no te fecunda. Fallo El bicho te detectado. mata directamente, ¿no? Desconexión. El que te fecunda es el abrazacara ese, ¿no? Que te mete el huevo dentro, ¿no? Va de recarga. Vamos a full de recarga, ¿sabes? Es que no usamos apenas la linterna, tío. Nos dan de sobra, y explotar en el momento justo, pues bueno, pues se ha dado el caso, tío. Ya está, yo qué sé. Se ha dado el caso. Vamos a usar un poquito la linterna, ¿no? Que si no. Que si no. No gastamos nunca las baterías, ¿no? ¿Esto qué es? Sensor, ¿vale? Creo que son cables. Por ahí se puede continuar. Unas piececitas por aquí. Por aquí no se puede coger, ¿no? Hay mucha luz, ¿no? Raro es que no nos encontremos al alien por los conductos de ventilación estos, ¿eh? Eso es raro de cojones. Porque el alien se mueve por los conductos de ventilación también. Me resulta muy raro. Mira, compuesto B. ¿Compuesto B? Falta una pieza. Ese no es el compuesto este de la serie de The Boys. Fallo en el ascensor. Vaya por Dios. Tenemos Reparación ahí... necesaria. Vale, gracias. Vale, no me disparéis a mí, ¿vale? A mí no, ¿vale? A todo lo que se mueva menos a mí, ¿vale? Por favor. Vale, yo si pego ahora, ¿qué pega con la...? Vale, y si quiero pegar con la porra, vale, la saco así. Le saco la porra, ¿no? Ah, yo le voy a sacar la porra. Vamos, le voy a sacar bien la porra. No, pero en verdad no, en verdad. A ver, ¿qué tiene este? ¿Puedo entrar por aquí? Es porra, pero en realidad es lanza. ¿Esto es una lanza? Esto es una porra. Esto es más porra que lanza. Víctor, tío. ¿Cómo es esto una lanza? ¿O te refieres en las pelis? A ver, si te refieres en las pelis, pues bueno. Es otra distinta, ¿no? En las pelis tampoco sale Amanda Ripley. Sale la madre, ¿no? Así que bueno. Es algo distinto. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va eso? ¿Has visto? ¿Has visto? Hombre, no, no vengas. Sí, tranquilo, que yo la quito. Tranquilo, que yo la quito. Me voy a por la luz, a ver. Por ahí se ve una luz. ¡Coño! ¡Fuck! ¡Ah! Pero me he cargado a dos, ¿eh? Me he cargado a dos.
Es buena estrategia, ¿eh? Es buena estrategia. Si me hubiera escondido, si hubiera ido con la vida más a full. ¿Ves? Que mira la vida como la llevo. Si hubiera llevado la vida a full, no hubiera muerto ahí, me hubiera podido esconder. Hubiera funcionado, ¿eh? Vamos a llevar la vida a full. Sí, igual sí. Gracias a Dios. Nos asaltaron. Saqueadores. Lo vimos en las imágenes de seguridad. ¿Podéis subir hasta aquí? Estamos atrapados. El ascensor está roto. Estáis al lado del almacén de sistemas y sintéticos. Ahí tenéis retorno. No sabemos dónde buscar. Activad un androide de asistencia. ¿Está loco? Peterson quiere saber si has perdido la puta cabeza. Esas cosas se han puesto a atacar a la gente. ¿Qué pasa? ¿Y a ti? No va por ahí. Sabrá cómo arreglar el ascensor. Vale. Corto. Gilipollas. No pasa corto, nada. Gilipollas. Pues está claro que yo no pienso hacerme amigo de una de estas cosas. ¿De qué? Hola. Hola. Mierda. ¿Habéis oído eso? No soy el único que ha visto eso, ¿no? Una luz. ¿Alguien más ha visto esa luz? Hostia, que aquí hay otro, espérate. Cacho. Bien. El alien. ¿Pero qué sentido tiene esto? Que haya un tío disparando como un puto loco. Y yo estoy escondido en silencio. Y venga por mí. O sea, no tiene sentido, pero bueno, vale. Me hace ilusión cargarme a los notas esto, pero si se va a poner la ley por medio, pues no se puede, ya está. Gracias a Dios. Nos asaltaron. Saqueadores. ¿Tú qué? ¿Te vas? Estamos atrapados. ¿Te quedas? El sensor está roto. Ahí tenéis retorno. No sabemos dónde buscar. Activad un androide de asistencia. ¿Está loco? Peterson quiere saber si has perdido la cabeza. Vete ya, coño. Se han puesto a atacar a la gente. Vete ya. Vamos. Por hablar con un androide no os pasará nada. Él sabrá cómo arreglar el ascensor. Vale, corto. Gilipollas. No tenemos objetivo ahora mismo, ¿no? Pues está claro que yo no pienso hacerme amigo de una de estas cosas. Callad. Por ahí se oía algo. ¿Dónde? ¿Por dónde, ella? Perdón, creo que oigo cosas. ¿Sí? Pues míratelo, ve al psicólogo, tío. O algo, ¿sabes? Menos mal que os he encontrado. ¿Qué coño era eso? ¿No me han visto? No me han hecho nada, parece. O sea, me están viendo, pero no me... No han venido por mí, ¿no? Sí, sí que han venido, sí. Sí que me están disparando, sí, 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 sí. Sí, ¿eh? Bueno, mira. Pues ahora el alien sí que se lo va a cargar. Por sus normales. Por listo. Son muy listos ellos. Espera, que igual viene ya el alien por aquí. A ver. Viene. Estaba, lo teníamos encima, ¿eh? De repente ha desaparecido. Pero lo teníamos encima. ¿Qué coño? Tío, ¿quiere coger el puto PC? Error. ¿Vale? Puntos por el mañana, número 2. No me interesa.
amigo. Hombre, no me extraña, ¿sabes? De la Willan Yutani, no me extraña. Cuidaos de los trabajos que Sigson nos tiene reservados en la Tierra. No la jodas, corto. No me extraña que no quiera nadie adquirir los androides amigos. Porque vamos, que no quiero escucharlo de nuevo, coño. No quiero, coño. Error, archivo dañado, vale. Ok, ¿esto qué es? Piezas. Me voy a hacer por aquí un... una solución curativa. Continuamos. Busco un modo de abrir la puerta del almacén. ¡Ah! ¡No! ¡Puto! ¡Hijo de puta, tío! ¿Cómo está el cabrón detrás de la puerta, eh? Esperando. Me hacen a mí también, que yo también sufro. ¿También te persigue a ti un alien, Vinna? Joder. Ten cuidado, ¿eh? Antes no cogí por aquí, chavales. Igual no debería hacer esto. ¿Un todo guardado? Por favor. Por favor. Por favor. Enemigo cerca, me la suda, guarda rápido. Discurso de Android amigo. Bla, 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 no me interesa. Inventario del almacén. Pues el arriba quiere un informe pormenorizado de todo lo que hay guardado en el almacén de componentes. Hay cosas muy útiles y también chatarra. También quieren estimaciones de valor. Smitey. ¿Smitey? ¿Qué es eso? Sección dañada. Vaya. No funciona nada. Una bengala. Vamos a ver por aquí si está por aquí cerca el amigo. No, no parece. No parece, pero hasta que aparece. No parece, pero hasta que aparece. Yo, por si acaso, no me voy a acercar a las mierdas esas. A los conductos esos. Yo vengo de aquí, ¿verdad? ¿O no? No, vengo de allá abajo. Sí. Vengo de allá abajo. Me va a caer este en la cabeza. Vamos. ¿Este es otro PC o es el mismo de antes? No, esta es otra sala, ¿no? Distinta. Parece que no está por aquí el alien, ¿eh? Parece que todavía no... que hasta aquí no ha llegado de momento. Esperemos que siga siendo así. WY está a años luz. Informe Smite. Este desarrollo sintético. Acabo de recibir las especificaciones del 120-A/8. No sé cuánto hemos pagado al topo, pero la junta de Sigson... va a tener que pagar mucho, mucho más. Esta tecnología a la Weyland le parece obsoleta, pero sus capacidades van mucho más allá de las nuestras. Nuestros principales ejecutivos y accionistas no quieren ni oír hablar del tema, pero necesitamos inversión. Y la compañía y todas sus subsidiarias están años luz. ¿Una tecnología? ¿De sintéticos o qué? Tu informe. Todo el trabajo que has hecho, pero entiende que vivimos en dos mundos distintos. El tuyo está plagado de extrapolaciones y estimaciones. El mío, de despachos de altos ejecutivos y trajes de 8.000 pavos. En otras palabras, tengo que vigilar el dinero, amigo. Te contraté porque eras el más barato, no el mejor. Busca un modo de abaratar costes, ¿vale? Corto.
Joder, no ver, tío, ¿eh? No suelta un duro, ¿eh? Vaya rata. Vaya rata. Esto, el audio este, que bueno, ya lo escuchamos. Vamos por ahí de nuevo, por si acaso. Vamos a subir por aquí. ¿Vale? Aquí no salió antes el bicharraco. Antes de cruzar esa puerta, voy a subir por aquí. Uf, vale, guardamos de nuevo, ¿eh? ¿Qué me dice enemigos cerca? ¿Qué enemigos tengo cerca? Imagino que al alien, ¿no? Dispositivo no válido. ¿Y qué es lo que hace esto? Hay un sintético allí, ¿eh? Tío, no válido. Joder. ¿Qué? ¿Qué pasa ahí dentro? A ver, si entro imagino que muero, ¿no? ¿Me quita vida? Sí, me quita vida. Me quita vida, ¿eh? Me quita vida, chaval, entra ahí. Hostia. Tío, delante no está, ¿no? No, lo tengo en el culo, chavales. Lo tenía en el culo, ¿eh? Usa el androide, me ha dicho, ¿eh? Vale, encuentro la manera de activar al androide de asistencia. En carretera. Dígame. Yo voy agachado todo el rato, vamos. Voy a tener una... yo qué sé. Se me va a torcer al final un tobillo o algo. Ni tanto agachado, chiquillo. Hostia, guardado, guardado, guardado. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Que tengamos aquí punto de guardado a saco, ¿eh? Eso es bueno, eso es bueno. Piezas, ¿esto qué es? Usar. Ah, mejora de sintonizador de acceso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que se nos ha mejorado, chaval. A ver, vamos a hacernos una solución curativa. Y cogemos eso. Vamos eso por ahí, ¿vale? Vale, ahora con la mejora esa podremos abrir otras puertas, imagino, ¿no? Podemos subir arriba que había. ¿Había algo bloqueado arriba? Esto. Ahora sí podemos, ¿eh? Vale, primero guardamos. Primero guardamos de nuevo. Que no cuesta ningún trabajo. ¿Vale? Mira, aquí podemos usar sintonizador de acceso, ¿eh? Imagino que esto sí es para activar al... la electricidad, ¿eh? Vale, pero primero vamos a abrir esta puerta. Porque igual activando la electricidad, que es el objetivo principal, pasa algo... pasa algo y nos impide después hacer otras cosillas, ¿no? Por si acaso, vamos primero a hacer esto. Esto y esto. ¿Vale? Son un poco más complicados, ¿no? Tienen una figura más, me parece. Los otros eran... eran tres figuras y estos son cuatro figuras, ¿eh? Pero bueno, tampoco es que sean mucho más complicados, ¿no? Muy buenas, Ericano, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tiempo sin verte por aquí?
Ahora podemos llevar tres porras eléctricas, ¿eh? Bueno, tres. Imagino que tres cargas, ¿no? Para la porra eléctrica, ¿no? No es que tengamos tres porras eléctricas guardadas, ¿no? Digo yo. Vale, ¿me puedo hacer más soluciones curativas? Sí, ¿no? De compuesto B. Ah, mierda, yo lo pierdo. Es que si lo pongo, lo pierdo. No lo puedo quitar después. Eso es un. Es una putada, ¿eh? ¿Qué es esto? Una. ¿Qué había? ¿Qué había? Etanol. Android de asistencia. Spedding, ahora me has echado. Ahora que me has echado, vas a tener que bajar de tu torre de marfil y aguantar el chaparrón. La gente que está desmantelando Sebastopol tiene acceso a los suministros y al almacén, pero hay catalogado. Pero hay que catalogarlo todo. Así que usa el Android de asistencia. Ponlo a funcionar, lo sacas de la caja y ves cómo trabaja. Igualito que yo, ¿eh? O sea, que le han despedido y la han cambiado o lo han cambiado por el Android de asistencia, ¿no? O eso da a entender, ¿no? Está un poco ahí, un poco picado, ¿no? Parece. Normal, obvio. O normal. Y me cambian por un cacho de chatarra y obviamente, pues, molestaría, ¿no? Pero bueno. Para funcionar, lo saco acá. Eso yo no lo he leído, ¿vale? Para cuando veas esto, estaré borracho en el Guilen. Supongo que ya lo sabes, pero contigo ha sido un infierno. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Smite. Ok. Compartida. Elevador fuera de uso. Esto imagino que esto es el ascensor que hay que arreglar, ¿no? El ascensor averiado fuera de la sala. Esto tiene un millón de cosas que hacer, así que no estará arreglado a tiempo para su visita VIP. Si Spedding quiere tener prioridad, que deje de ser tan engreído y se relaje un poco. Un trabajo fácil y puedo decirte una buena tinta. De buena tinta, las partes que necesita están en el almacén de componentes. Pasillo 1, contenedor B. Si no las encuentras, pregunta al androide de asistencia. A mí déjame tranquilo, el jefe. Vaya. Muy bien. Muy amable. Pasillo. ¿Qué pasillo he dicho? Pasillo 1, contenedor B. Vale. ¿Me los podéis poner algunos en el chat? Si no, mucha molestia, por favor. Por si acaso. Y a saber qué pasa ahora con la directiva. No veas cómo me cabrea. ¿Quieres saber qué es lo que más me jode? Tener que quedarme en Sebastopol para desconectar a los sintéticos mientras tú te largas. Espero que no tengas pesadillas al volver a casa, imbécil. Pues muy bien, no has hecho tu trabajo, ¿eh? Tu trabajo no lo has hecho muy bien, porque los sintéticos están por aquí dando por culo, ¿eh? Vale, vamos a activar entonces la corriente aquí, ¿eh? Vamos a activar aquí la corriente de nuevo y guardamos de nuevo, ¿eh? Guardamos de nuevo. Vale. Este y este. Vale. Androide de asistencia en línea a la espera de ser activado. Ok. No me gusta cómo ha sonado eso. Me suena un poco a alguien. Me suena un poquito a alguien eso, ¿eh? Simplemente era la corriente, ¿no? Es que yo escucho un ruido fuerte y ya me pienso que es un alien, tío. Bueno, que es el alien, ¿no? A mí que el alien no le hace falta ni dormir, ¿eh? O sea, el alien va para adelante matando y ya está. Ni duerme, ni come, ni caga, ni mea, nada. ¿Crujen cosas? No sé. Escúchame, este androide se va a volver loco y me va a pegar. Es que lo sé. Es que lo sé, pero bueno. Vamos a activarlo, pero vamos, que yo sé que este androide. Sí, una polla. Una polla. No tiene tu fe, Ripley, no tiene tu fe. ¿Me puedo hacer una bomba casera de esas? Me voy a hacer, tío. Rápidamente. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un cilindro de compresión. Almacén de componentes, pasillo 1. Ahí está, eso me lo apunto hoy. Eso me lo apunto yo ahí. No hagas tanto ruido, ¿quieres?
Tira para adelante, anda. Que te meto con la bomba casera esta. Vamos. Te va a cagar. Un poco baboso. Yo reconozco unos cuantos aliens. Sí, ¿no? Anda, mira. O sea, tú lo abres con un código y ahí me pide una tarjeta. ¿Qué sentido tiene eso, tío? Cero sentido, ¿eh? ¿Tú qué? Hemos llegado. Su cilindro de compresión se encuentra al final de este pasillo. Ah, gracias. Gracias, pues. Camina, camina. Sí. Tira para adelante. Venga, vamos, ánimo. Venga, hasta luego, chulo. Hasta luego, chulo. ¿Y esto? ¿Qué ha subido esto? ¿Bajar? ¿Subir? ¡Ah, vale! Mira que hay cosas. Hay cosillas. ¿Esto qué? Sensor. ¿Bajar? Que hay cosas aquí, ¿eh? ¡Oh! Que toda esa zona está electrificada. No tiene pinta de que se pueda aquí hacer nada, ¿eh? ¿Y esto? Nada. Nada. Este no tenía nada. Mira, por aquí se puede coger, ¿no? Ah, sí, se puede continuar por aquí, ¿eh? Vale, pues sí que era útil lo de bajar las cosas esas, ¿eh? Sí que era útil. Vale, voy a coger yo un momentillo por aquí, a ver qué nos hemos dejado por aquí. Mira, ahí hay cosillas, ¿eh? Aquí hay cosillas. ¿Qué es esto? Oh, eso era munición, ¿no? Del revólver, ¿no? Ah, ya está. O sea, esto es el conducto. Ah. Creo que correr no es buena idea, la verdad. Pero me puede la prisa. Me pueden las prisas. Vale. ¿Es por aquí o qué? No, me dice que es por allí. Me indica que es por aquí. Claro, me indica que es por esa puerta, ¿no? ¿O qué? A ver, el objetivo es obtener el cilindro de compresión. ¿Y el cilindro ese dónde está? Ahí no está el cilindro, ¿no? Vamos a bajar aquí todas las cosas, chavales. Vamos a bajar las cosillas estas. Mira, ahí había algo, espérate. ¡Ah, coño! Ahí estaba el cilindro. Ahí estaba el cilindro, chavales. Mira, pues ya está. Pues eso era el cilindro. Ahí estaba escondido. Tiramos de aquí. Vale, aquí sí me voy a equipar yo el la cegadora, ¿eh? Por si acaso. ¿Dónde pollas está el alien, tío? Primero guardo, luego pongo el cilindro. Primero guardo. Guarda. Guarda partida. No eres el único, qué coño. Ahí está. Ahí está el tío. Vamos.
Quedaron facheritas. Bien, 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 bien. ¿Qué era la entrevista? ¿Mañana o qué? ¿Me dijiste que era mañana? Vale, objetivo completado. Bien. Bien, chavales. Very good, very good. Very good. Guardamos partida.